El Ministerio de Industria, Energía y Minería convoca artesanos locales interesados en participar de la expoferia que se realiza cada año en la ciudad de Soledad de Río Grande del Sur. La economista Pilar Silvestre detalló sobre la convocatoria. Como todos los años, el Ministerio realiza la difusión de la feria internacional que se realiza en la ciudad de Soledad. Este año, como todos los años, el Ministerio estará recibiendo las propuestas de aquellas empresas y talleres artesanales que trabajen con amatistas para participar de esta feria. La convocatoria tendrá lugar el jueves 3 de marzo a las 10 horas en el Centro MEC, en Lecueder y Varela. El tribunal estará llegando de Montevideo para evaluar las propuestas. Aquellas empresas que estén interesadas en participar, como todos los años, el Ministerio estará financiando el stand. Se le brindará apoyo económico a aquellas empresas que participen por primera vez, con un apoyo económico de 8.500 pesos. Los que participen por segunda vez será de 4.500 pesos. Se aceptarán propuestas grupales y también se aceptarán propuestas individuales. Los requisitos para poder participar es que las empresas estén al día con el monotributo o bien con si son empresas unipersonales, que estén al día con el BPS y la DGI y que posean el certificado PYME, que es un certificado que lo brinda gratuitamente el Ministerio de Industria en calidad de que son PYME. Ese certificado se tramita en el día a través de la web del Ministerio y no tiene costo. Lo que sí se les pide a las empresas que participen es una garantía para poder participar de la feria, y ahí es un valor en dólares que se cobra, $170 para los que participan por primera vez y $190 por segunda vez. Esa garantía asegura que la empresa va a participar en la feria, y con eso también se reutiliza para alquilar mobiliario en el lugar. Estaremos abiertos a que en esta oportunidad haya mejor receptividad, como en años anteriores. El espacio del stand será de 18 metros cuadrados, o sea, podrá albergar de 3 a 4 propuestas. Variada, ya sea en joyería y objetos ornamentales, estaremos apostando a que haya una muy buena concurrencia, repito, para el jueves 3 a las 10 horas hasta las 13.